Macho, ¿pero tú a qué juegas? ¿Pero qué pasa ahora? Hombre, que eres un borde, que acaban de tener una planta para Monse de tu parte. Anda, la planta. Se me había olvidado decírtelo. Hombre, se la mando un poco por agradecimiento, ¿no? Como os estoy dando la tabarra ahí comiendo y durmiendo y esto de la separación, pues hombre, me parecía lo menos que podía hacer, ¿no? Bueno, pero me reconocerás que no has elegido el mejor día. Después de que sabe que he pasado la noche con otra, apareces tú. No, no sé, sí. Sí, ahora que lo dices, pues puede que haya sido una torpeza, ¿sí? A cualquier cosa le llamas tu torpeza. Menos mal que yo tengo reflejos. Se me ha ocurrido una cosa. ¿Te importa si cambio tu tarjeta por la mía? No te importa, ¿verdad? Vale, pues lo hago. Tú tienes muchos días para ser agradecido y yo tengo que hacer esto hoy. ¿Te parece bien, no? Ah, por cierto, he aprovechado al transportista para encargar que le manden otra planta a Marta. Así me despido un buen plan, ¿entiendes? Bueno, sí, Víctor. Déjalo, ya hablaremos. Coño, pareces don atareado. Pues sí, hombre, sí, claro. Como no he tenido la suerte de dar un braguetazo, pues... Y además una cosa, que soy de ciencias. Y los de ciencias, pues trabajamos. Ya lo sabes, los de ciencias, trabajamos. Adiós, majadero. Pero decías que Patricia cuando no quiere... No, cuando no quiere. Lo que quería explicarte es que quizá no te salga raro, es que tardan en decidirse... Es todo inseguridad. Ya. Bueno, no miras a decir que es virgen. Pues casi. Solo se ha acostado con un tío. O sea, que se ha acostado una vez con un tío. No, peor que eso. Se ha acostado muchas veces con un tío, pero para mí que no ha tenido ni un solo orgasmo. No fastidies. ¿Te creerás que es tan raro? Obvio, pero eso es una carayada, ¿no? Pues por eso te digo. Bueno, pues ya lo sabes. Oye, ¿por qué no venís el viernes a cenar a casa Víctor y tú? No sé, Víctor no sé si... Pues llámalo. Me da no sé qué, no... Igual no lo coge. Esto me parece una horterada. Hombre, Monse, pues no sé... Es que los tíos sois bobos. Si piensas que me enfadé anoche es que me conoces muy poco. Pero si además piensas que ibas a contentarme con esto es que me conoces todavía peor. Deja, yo lo cojo. ¿Sí? Víctor, bueno, primero te advierto que no ha sido idea mía sino de Marta, así que no me eches broncas. Esto, ¿te vienes el viernes a cenar con ella y con Patricia a su casa? ¿Nos invitan? No me jodas, no, hombre, no.